Good evening. Good evening. My name is Brian Winter. I'm the Vice President of Policy for America's Society and Council of the Americas. I'm also the Editor-in-Chief of America's Quarterly, which is the leading magazine on politics, business, and culture in our hemisphere. I'd like to start by thanking our sponsors for tonight's event, the Tinker Foundation and the Ford Foundation. Tonight is possible thanks to their generosity and support. I'd like to thank Telefonica for providing tonight's webcast, and also our partner for tonight's event, the Vance Center. Tonight's panel will be primarily in two languages, Spanish and Portuguese. So unless you speak both, I'd highly recommend you use the translation device that you should have on your seats. But finally, I'd like to extend a warm welcome to members of the America's Society and Council of the Americas, to subscribers of America's Quarterly, guests of the Vance Center, members of the diplomatic community, members of the private sector, representatives from the media from all over the hemisphere, everyone watching us online and via webcast, and all of our other distinguished guests. Look, corruption has been a problem in the Americas for centuries, but something new, different, and we think historic is happening in the region today. A new generation of prosecutors, judges, and activists is doing truly extraordinary things. These brave corruption busters, as we call them, are not only detecting illegal activity, but prosecuting offenders and sending them to jail, no matter how powerful they are. This is happening throughout Latin America in countries that are often very different from each other. It's happening in Brazil, it's happening in Guatemala, it's happening in Peru and many other places. And tonight, we plan to explore what these stories have in common and discuss ways to ensure that this wave of transparency and good governance extends even further throughout the region. If this trend continues, it will go down as one of the most important changes in Latin America in the 21st century. It will strengthen democracies. It will lead to new competitors in the business space and make business generally more transparent, and it will also result in declines in poverty and inequality as money gets used for the purpose for which it's intended. Here at America's Quarterly, we believe the leaders of this anti-corruption drive are very much worth celebrating, and so thank you for joining us tonight to do so. Their stories are featured in the issue of our magazine that you've received, and we're going to talk in more detail about their stories tonight. So now, without further ado, I'd like to introduce our honorees for tonight. I'm going to call them to the stage one by one. I would ask you to please hold your applause until the very end. Our first honoree is Thelma Aldana, please come up, who is the Attorney General of Guatemala. Her investigation of a customs ring known as La Línea culminated in 2015 in the resignation and the imprisonment of a sitting president. She has also been a champion of women's rights in Guatemala and in the region. Iván Velázquez is a Colombian prosecutor and the current head of the International Commission Against Impunity in Guatemala, or CICIG. The CICIG is a unique body that, working with Guatemalan authorities, conducted the investigation into the La Línea customs ring. Dr. Velázquez also has an important record of accomplishment investigating organized crime in his home country of Colombia. Antonio Carlos Welter is a Brazilian prosecutor and a senior member of the Lava Jato unit investigating crimes at Petrobras, Brazil's state-run oil company. Dr. Welter is one of 11 prosecutors working with federal judge Sergio Moro on the investigation, which has resulted in the indictment and imprisonment of numerous figures in Brazil. And then finally, Jose Ugas is a Peruvian jurist and the global chair of Transparency International. In the 1990s and 2000s, Dr. Ugas spearheaded a far-reaching investigation into crimes in Peru, which eventually led to the imprisonment of a former Peruvian president, as well as the former chief of the intelligence agency. Ladies and gentlemen, please join me in saluting the top corruption busters of Latin America.
Okay, please take your seats. Bueno, ahora vamos a cambiar a español. El gran desafío del moderador hoy va a ser cambiar entre los tres idiomas, pero voy a hacer el mejor trabajo posible. Mi primera pregunta es para el doctor Ugaz. Doctor Ugaz, usted ha sido un actor en esta historia regional de la lucha contra la corrupción, pero quisiera aprovechar un poco de su visión global para que usted nos explique un poco por qué estamos aquí. ¿Qué ha cambiado en América Latina en esta lucha regional sobre la corrupción? Bueno, como has mencionado en la introducción, en realidad hay una novedad en la historia regional y es que estamos viendo por primera vez de manera sucesiva historias exitosas de revelamiento de casos de gran corrupción. Yo quería hacerte una corrección nomás en la introducción porque mencionaste que están pasando cosas en Guatemala, en Brasil y mencionaste el Perú. Yo diría que en el Perú pasaron cosas. Las que están pasando hoy día no son muy buenas. Y ese es el espejo en el que no nos queremos mirar para las experiencias que se están produciendo en Brasil, en Guatemala, en Honduras. Creo que en Panamá, en este momento, hay un momento en el que se pueden tomar decisiones importantes. Vengo de ahí, me refiero al caso Martinelli en particular. Y probablemente en el corto plazo en Venezuela también estemos viendo novedades en esta materia. ¿Qué cosa es lo diferente? Lo primero es que hay una tendencia a la ruptura de la impunidad. Y yo creo que la impunidad en nuestra región ha sido una regla general. Los latinoamericanos, en Sudamérica en particular, pero Centroamérica probablemente también, hemos visto históricamente élites corruptas que han saqueado nuestros países, que se han llevado los recursos indiscriminadamente para su beneficio personal y el de sus allegados, y nunca pasó nada. Y estamos hablando no solamente de aquellos casos en los que hubieron regímenes militares autoritarios, donde probablemente era más difícil el control social, sino de pseudo-democracias, donde nuestros presidentes electos igual saqueaban los dineros de los estados, se los llevaban fuera a países como este o Europa, y sin embargo no se generaban mayores consecuencias desde el punto de vista legal. Hoy estamos viendo a los fiscales brasileros que por primera vez, diría yo, en la historia de América Latina han golpeado a un grupo económico muy relevante del sector privado y llevado a prisión a dirigentes de empresas muy poderosas. Hemos visto presidentes, en el caso peruano en su momento en el 2001, ahora en Guatemala, ministros como está ocurriendo en Honduras, altos dirigentes además a nivel regional también de una organización como la FIFA que tenía un poder regional significativo que están yendo a prisión. Entonces hay una ruptura de la impunidad y eso es una noticia nueva y buena, diría yo, para la región. Y tiene que ver también con la consolidación en muchos países de la democracia, ¿no? Porque son principalmente democracias jóvenes en la región. Y algo que yo vi después de 5 años de haber, yo viví los últimos 5 años en Brasil, me llama la atención de que la democracia brasileña y la democracia guatemalteca, que son probablemente los dos casos más emblemáticos de esta tendencia, esas democracias tienen básicamente la misma edad. O sea, en el 85 en el caso brasileño, y en el 86 en el caso guatemalteco. Entonces yo creo que eso hace parte importante de la historia también. Yo solamente ahí llamaría la atención respecto de la vinculación democracia, éxitos anticorrupción. No hay que perder de vista que muchos de estos casos que estamos mencionando ocurren porque individuos específicos son los que han tomado un paso adelante y no necesariamente porque es un producto de un proceso democrático. Es más, estamos hablando de regímenes democráticos cuyos máximos exponentes hoy día están en prisión precisamente por estar en curso de corrupción. Entonces, creo que hay mucho de la sociedad civil, las movilizaciones de Honduras y Guatemala y las propias de Brasil, creo que evidencian eso, pero también es una historia de individuos y ahí creo que está el reto.
cómo superamos esto de que sea de decisiones de personalidades que mañana puedan no estar y que esto sea una reacción institucional. Ese es el primer reto. El segundo reto es cómo hacemos que esto sea sostenible en el tiempo y que no pase como en el Perú, que luego de un gran impulso anticorrupción cambia la voluntad política y volvemos a situaciones similares a las del pasado. Gracias. Yo creo que todos aquí quieren saber, queremos saber, cómo es estar dentro de una investigación de ese porte. Entonces, mi próxima pregunta es para la doctora Aldana. ¿Cómo fue, qué nos puede contar del momento cuando ustedes percibieron que la investigación que ustedes estaban haciendo, que comenzó con algo relativamente pequeño, que llegaba, digamos, a las altas esferas del poder? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Américas Quarterly por esta invitación y por este acto. La investigación del caso La Línea en Guatemala tiene diferentes componentes. Indudablemente, un fiscal jamás va a esperar que en la investigación surja el nombre de una vicepresidenta y luego el nombre del presidente de la República, ambos en funciones. Y en mi caso, más complicado, puesto que quien me eligió como fiscal general de la República, luego de un proceso de una comisión, fue el mismo presidente de la República. Yo he dicho reiteradamente en Guatemala que no me esperaba encontrar a la vicepresidenta y al presidente involucrados en un acto de corrupción, de defraudación aduanera al Estado guatemalteco. Me parecía asombroso que la persona a quien el pueblo había elegido con buen respaldo no respondiera a esa confianza ciudadana. De tal manera que cuando empezamos a darnos cuenta en la investigación que se hacía relación a la número 2, a la R, y luego al dueño de la finca también. Y luego al dueño de la finca, al mero mero, al número 1, nos daba fuertes indicios con el señor comisionado de que era altamente probable que estuviesen involucrados la vicepresidenta y el presidente. Sin embargo, conforme fue transcurriendo la investigación, llegamos a tener la certeza de la participación de ambos funcionarios en la estructura de la línea. Y en ese momento, pues yo simplemente pensé, y lo he dicho en Guatemala, que yo como fiscal general juré ante la Constitución Política de la República que tengo claro que nadie es superior a la ley y sencillamente tenía que hacer mi trabajo. Okay, gracias. La próxima pregunta muy, muy relacionada para el doctor Velázquez. Yo creo que se puede decir abiertamente que muchos que acompañamos la región, para nosotros fue una sorpresa que una historia de esas vendría de Guatemala, que es un país que, bueno, hace 20 años estaba todavía en una guerra civil. Yo para el artículo que hice para la revista sobre el caso guatemalteco, yo hablé con su antecesor en la CICI, que decía que cuando él comenzó sus trabajos en el 2006-2007, que era difícil encontrar a 100 policías honestos con quien trabajar. Entonces, ¿qué consejo, qué recomendación daría para las personas de otros países que quisieran replicar la historia que ustedes hicieron en Guatemala? Gracias. Cada realidad naturalmente tiene sus particularidades y dar consejos desde acá para otros realmente queda difícil, pero lo que en todo caso se podría afirmar es siempre que exista una voluntad especial en autoridades nacionales como hemos encontrado en Guatemala, una
decisión como lo que se revela de la propia afirmación de la señora fiscal en este momento, porque realmente la mayor demostración de independencia puede ver uno en un acto como el de la fiscal general elegida, nombrada por el presidente de la República, que luego resulta no solo involucrado, sino afectado por decisiones que es a partir de lo que el Ministerio Público realiza. Entonces, un tema esencial que está en todo el centro de la lucha contra la impunidad es la independencia en la investigación criminal, la independencia en la administración de justicia. Creo que en lo que tienen que luchar todos nuestros países de América Latina es por garantizar efectivamente una independencia judicial que permita, independientemente de quién sea la persona comprometida con una investigación, con esta misma afirmación que acaba de hacer la fiscal, que es una afirmación ya constante y con demostración, que es lo importante en Guatemala. Nadie está por encima de la ley. Y esto de poderlo hacer evidente como resultado de investigaciones, creo que es además lo que ha permitido que en Guatemala la población haya reaccionado de esta manera tan impresionante como reaccionó menos de 10 días después de divulgarse el tema de la línea. El 16 de abril, que fue cuando se realizaron los primeros procedimientos de capturas en el caso de la línea, pero el 25 de abril ya estaba la Plaza de la Constitución, que es la plaza central en la ciudad de Guatemala, llena de miles de guatemaltecos exigiendo justicia, renuncia de la vicepresidenta por lo que aparecía de esas primeras menciones. De manera que esto de una acción de la justicia de la forma como se evidencia en Guatemala, que hace que la sociedad empiece a interesarse mucho más permanentemente en los asuntos del Estado, porque la justicia es también un asunto del Estado, creo que es el mensaje fundamental que Guatemala le ha dado a América Latina. Gracias. Y bueno, la próxima pregunta sería para el doctor Welter. Voy a dar un momento para que todos colocaren los aparatos, si precisaren. El caso Petrobras es realmente el caso Lava Jato, que principalmente es a Petrobras, ¿no? Es realmente un caso masivo. ¿Cómo es que ustedes se organizaron para tratar el caso? ¿Cómo funciona na prática e no dia a dia? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para vir aqui conversar e estar ao lado de pessoas tão importantes, não só da plateia, quanto aqui na mesa, né? O caso Petrobras, ele começou de uma forma bastante pequena, né? Havia uma investigação envolvendo 5 doleiros, né? Cinco pessoas que trabalham com lavagem de dinheiro no Brasil, né? E se identificou que uma dessas pessoas conversava, encaminhava dinheiro para um diretor da Petrobras aposentado, que era o Paulo Roberto Costa, né? Não se entendia exatamente por que que ele transitava com esse ex-diretor, né? Bom, a investigação avançou. Os doleiros foram identificados, foram presos. O diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, também foi preso, né? E a partir daí se começou a desenrolar um grande fio, foi se puxando um fio, que no início se achou que era um fio curto, um fio pequeno, e quando veio e não se para mais de puxar esse fio, né? E como, né? Depois se identificou que esse esquema ele não envolvia só aquele diretor, né? Haviam outros diretores envolvidos. Junto com ele se conseguiu demonstrar que havia uma organização criminosa composta, infelizmente, pelas grandes empreiteiras brasileiras, né? Elas se organizaram num cartel para poder corromper os diretores, os empregados da Petrobras,
e para poder entre si combinar e acertar a divisão dos processos licitatórios da Petrobras. Então eles dividiam previamente quem ia ganhar, estabeleciam previamente quem iria vencer cada uma das concorrências, apresentavam valores nas suas propostas dentro do máximo que a Petrobras poderia pagar, porque eles sabiam de antemão quanto que a Petrobras estava disposta a pagar, né? E assim foi se vendo, né? Então nós temos hoje identificados, esqueci de um detalhe que é extremamente importante, né? Além da questão do grupo econômico, nós temos uma parte econômica dos doleiros, da parte dos empregados da Petrobras, nós temos, e das empreiteiras, nós temos ainda um quarto grupo dentro dessa organização criminosa, que são os agentes políticos, que são parlamentares, que são membros do governo, né, que são responsáveis pela indicação dos diretores e dos empregados da Petrobras, né. Então, nós temos quatro núcleos, basicamente, dentro dessa grande organização criminosa, que conversam entre si, que transitam entre si, fazem circular dinheiro, fazem circular propina, vantagens, né, e detrás disso tudo está a Petrobras sendo sangrada, a população brasileira, o governo brasileiro sendo sangrado, e também os investidores que compraram ações da Petrobras, né. O nosso trabalho, ele já tem 2 anos, nós já identificamos um sem número de fraudes, e eu queria colocar também que esse trabalho, para esse trabalho ter êxito, foi essencial os acordos de colaboração que nós conseguimos fazer com diretores da Petrobras e com doleiros, uhum, né, entre esses o Alberto e o Sef, né? Então, é assim que o esquema funcionava. O trabalho de vocês, vocês são 11 fiscais, 11 procuradores que estão fazendo a investigação sob a direção do juiz Moro, né? Ou seja, às vezes o sistema judicial, eu ouço que às vezes mesmo para os brasileiros é um pequeno mistério como é que funciona, né? Com certeza. Mas basicamente é isso, né? Na verdade até, eu acho que seria talvez um excesso afirmar que o juiz Moro coordena a investigação, okay, né? Porque dentro da ideia da separação das funções do Estado, dos poderes do Estado, né, a investigação ela é conduzida pelo Ministério Público, através da Polícia Federal e de outros órgãos, como a Receita Federal, o Banco Central, né, e nós submetemos ao juiz Moro os nossos pedidos, que é o que acontece nos outros países da América Latina. O juiz ele não participa da investigação, né? Ele recebe as demandas do Ministério Público de busca, de prisão, de escuta telefônica e outras tantas providências, uhum, né, e decide sobre elas, né? Mas o caso é realmente massivo. Vocês já estão falando de várias empresas, vários atores. Como é que, até mesmo a unidade de vocês, os 11, como é que funciona a coordenação? Vocês estão trabalhando no mesmo escritório, vocês se falam todos os dias, ou como é que... Estou entrando um pouco aqui na, sim, parte técnica, que acho que deve ser interessante para a parte, com do certeza, público aqui. Eu acredito que, como principal contribuição que esse grupo está dando, é uma demonstração de como instituições podem trabalhar em conjunto, né? Foi dito aqui nessa mesa da necessidade de que nós produzamos para o futuro exemplos de como trabalhar, né? Eu acho que a Lava Jato ela é um exemplo, principalmente porque ela está conseguindo agregar as forças de vários órgãos, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal, do Banco Central. Então, nós todos, desses quatro órgãos, periodicamente nos reunimos, fizemos reuniões, debatemos os problemas que nós temos e projetamos o futuro, né? Nós, procuradores lá, uma vez por semana nós sentamos e nos reunimos e decidimos, né? Olha, nós temos tais e tais metas para esta semana, para os próximos 15 dias, para os próximos 30 dias, estabelecemos prioridades e vamos trabalhando a partir daquilo.
Fechadas as nossas metas, nós conversamos com os outros órgãos, com a polícia, também uma vez por semana, com a Receita Federal, a cada 15 dias, 20 dias, a gente senta também e vai passando as demandas, as necessidades de prova, de providências, né? Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho que não é, até fazendo uma pequena recuperação aqui. Normalmente, uma investigação, ela é cartorária, né? O que significa isso? Nós pegamos um processo de papel, vamos juntando os elementos, olhando, bom, agora nós vamos fazer isso, agora vamos fazer aquela providência. A nossa investigação, ela está sendo pensada do ponto de vista macro, né? Nós temos um desenho da corrupção junto à Petrobras, né? E a partir dali nós temos diversas investigações em curso, que estão estas, sim, formalizadas em processos, em inquéritos e tudo mais, né? Pensando o problema do ponto de vista macro, nós podemos conduzir cada uma das investigações. Até porque nós sabemos que uma providência realizada em face de uma empreiteira ou em face de um empregado da Petrobras vai ter consequências em diversas outras investigações. Okay. Né? Então é um trabalho que é pensado em conjunto para alcançar um resultado que não é pontual, mas é um resultado que é maior. Okay. Obrigado. Bueno, esta pregunta sería para todos, pero quisiera comenzar con el doctor Velázquez. Usted destacó el papel que hizo la sociedad civil y el público guatemalteco en general, y usted observaba eso como extranjero, ¿no? Porque usted es colombiano. Entonces, yo quisiera hacer una comparación entre los varios países de la región. ¿Por qué aparece esa voluntad de la sociedad de cambiar en algunos países y no en otros? Es una pregunta difícil, pero quisiera que usted trate de responderlo y obviamente después queda abierto para quien quisiera responder. Gracias. En Guatemala ha habido una constante de corrupción y de impunidad, y esa constante creo que fue saturando a la sociedad. Una impotencia frente a la falta de acciones decididas, una gran influencia que se ejercía tradicionalmente de parte de los poderes paralelos frente a los organismos de investigación y de juzgamiento, y se había iniciado a finales del año 2014, dos investigaciones particularmente fueron presentadas en septiembre y noviembre, una relacionada con el sistema penitenciario, en que un preso tenía prácticamente el control del sistema penitenciario, ponía autoridades penitenciarias, el director del sistema penitenciario fue, cuando se presentó esta investigación con el Ministerio Público ante los jueces, fue privado de libertad por esos actos de corrupción al servicio del preso. Y unos meses después, en noviembre, se presentó también otra investigación en la que había un señor muy famoso, igualmente en el país, vinculado con hechos delincuenciales, del que todo el mundo hablaba y que se encontró en la investigación el gran control que ejercía en un territorio del oriente de Guatemala. Simultáneamente se venía presentando un hecho ya de corrupción descarada en un caso que los medios de comunicación registraban diariamente, el caso del lago Amatitlán, que tenía la particularidad en este caso, un contrato para sanear, recuperar el lago Amatitlán excesivamente contaminado, y lo que haría el contratista
descontaminador. Es como regar unas goticas de agua en el lago con una fórmula súper secreta que nadie podía conocer porque era realmente una cosa extraordinaria. Y eso irritó bastante a la población, pero todavía no había una expresión social, digamos, una reacción multitudinaria, sino que aparecía en los medios y la gente decía, aquí nos creen idiotas y todo lo que puede generar una indignación cuando todavía no se ve, además, una respuesta desde judicial. Eso venía sucediendo cuando el 16 de abril presentamos la investigación del caso La Línea y, como acostumbramos con la fiscal general, en una conferencia de prensa se exhibe el organigrama y se ve cómo en la parte hasta ese momento dominante en la estructura criminal está el secretario privado de la vicepresidenta de la República. Y hay además unas alusiones a las conversaciones telefónicas que, en las que aparecía lo que ya mencionaron ahora de la señora fiscal, la dueña de la finca, la segunda, etcétera, lo que hacía en la conciencia colectiva que este secretario privado no podía ser realmente el responsable de toda esa estructura de corrupción, y la vincularon inmediatamente a la vicepresidenta con esto. Fue lo que generó esa reacción. Por eso yo creo que es la explicación por qué se produce esa reacción tan inmediata, como decía, 9 días después, pero desde el segundo, tercer día, ya estaban en las redes sociales invitando a expresarse colectivamente. Cuentan los jóvenes que empezó con un movimiento de jóvenes, porque esto ha sido realmente una transformación extraordinaria en el país, la participación ahora de los estudiantes universitarios, y no de la universidad pública exclusivamente como podría pensarse. Universidades de todos los matices, estudiantes universitarios de todas las tendencias se han sumado a este movimiento y empezaron entonces simplemente con una invitación: aquí debemos reaccionar, se debe hacer algo. Y cuentan ellos, a los 3 días ya tenían 10.000 personas que decían: nosotros queremos también manifestarnos. Señalaron la fecha del 25 de abril y la Plaza de la Constitución, como decía ahora, realmente se llenó. Y después era como un círculo donde ustedes venían presentando pruebas y conclusiones nuevas, y después había otras manifestaciones por parte del público. Ya le hice esa pregunta, pero ¿el trabajo que hicieron ustedes dos hubiese sido posible políticamente sin el apoyo de ese público? Realmente en Guatemala la corrupción estaba tan arraigada que en algún momento se llegó a ver como algo natural, como ya resignada la población de que era imparable la corrupción. Y se decía, por ejemplo, de un alcalde o de un presidente que había entregado ya el puesto, que el alcalde tal robó, pero poquito. Entonces, y al decir que había robado poquito, había cierta conformidad de la población ante la impotencia. Se decía que el presidente tal robó, sí, decía alguien más, robó, pero hizo obra. Y entonces ya la conformidad de que el presidente tal había hecho obra. Y en otros casos, decía la población, algún segmento de la población, Dios quiera que el próximo presidente de la República que va a asumir no robe tanto como el que se fue. Eso ya mostraba impotencia de la población, resignación a la corrupción tan profunda, a las estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco. Y entonces, como muy bien dice el señor comisionado,
En abril del año 2015 se vio una pequeña luz, porque es una pequeña luz de esperanza en la justicia guatemalteca. Del trabajo conjunto del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad y los tribunales del país. Creo que lo que debemos de rescatar fundamentalmente es la actitud de la población guatemalteca, que después de decir que robó el funcionario tal, pero poquito, ahora la población guatemalteca dice cero tolerancia a la corrupción. Y es el pueblo el principal fiscalizador del actual presidente de la República y de todos los funcionarios de Estado. Sin lugar a dudas, empezó a cambiar la cultura guatemalteca, pero tiene razón el señor Ugaz cuando vemos ese antecedente de Perú, donde sucedió algo similar y luego no se construye la institucionalidad. Yo creo que Guatemala en este momento tiene la oportunidad de fortalecer a sus instituciones de justicia, pero no vamos bien, porque el Ministerio Público es una entidad castigada, estratégicamente debilitada, a través de no darle el presupuesto adecuado para que funcione como un ente investigador empoderado, como un ente investigador autónomo. Quiere decir entonces que no estamos siguiendo esa ruta adecuada que nos está dando esta pequeña luz de justicia y que debemos de reflexionar. Hay algunas personas que no han logrado entender que es la justicia el mecanismo para fortalecer el Estado de Derecho y que el Estado de Derecho es un bastión fundamental para la democracia. Gracias. Mire, estamos hablando mucho hoy del caso guatemalteco, pero yo creo que muchos se rieron con sus comentarios sobre que robe, pero solo un poquito, porque hay representantes aquí de prácticamente toda la región y se reconoce mucho eso, ¿no? O sea, en Brasil, inclusive, es el viejo rouba mais faz, ¿no? O sea, hay una frase parecida. Doctor Ugaz, yo quisiera preguntarle un poco sus impresiones después de haber escuchado un poco sobre el caso brasileño y el caso guatemalteco, que son los más emblemáticos, pero hay pequeños casos parecidos que están siendo llevados adelante en varios países de la región. ¿Por qué se produce este fenómeno en algunos países y no en otros? Es una pregunta muy compleja. Yo no sé si tengo una respuesta para eso. Porque pienso en el caso peruano, ¿en qué momento estalla la situación? Cuando aparece un video, ¿no? Y Montesinos está sobornando a un congresista y eso fue lo que estalló. Pero si me permite, ahí es el poder de la prueba. O sea, era solo un rumor en Guatemala antes del trabajo que nuestros dos invitados aquí hicieron. Y en el caso peruano también era parecido. Alguien supo producir la prueba. Sí, pero no solamente es eso. En algunos casos creo que tiene que ver con la grosería de la corrupción, el hartazgo del pueblo, como se ha señalado, que hace que Honduras, que es un país donde se ha vivido bajo el temor de morir asesinado, 86.6 asesinatos por 100.000, que equivale más o menos a 21 asesinatos al día en un país de 8 millones de habitantes, que es una locura. Sin embargo, ha soportado el pueblo hondureño durante mucho tiempo regímenes muy corruptos y de pronto estalla, se va a las calles y empieza a protestar por esta situación. ¿Es el hartazgo? ¿Es que vieron que efectivamente lo ocurrido en Guatemala les abre una esperanza? ¿Es que algún fiscal hondureño que tomó la decisión de investigar a una persona de alto nivel hizo la diferencia? Las redes sociales están jugando un papel, hay liderazgos importantes. Es decir, yo creo que es una mezcla de factores que dependiendo de la coyuntura concreta de cada país hace que ese gatillo se produzca. Yo no creo que haya una sola respuesta para el tema. En el caso brasileño y guatemalteco, como hablábamos con el comisionado Velázquez hace unos días en Panamá, la CICIG está de moda. Todos queremos una CICIG, hasta los nórdicos creo que están pensando en buscar una comisión que luche contra la corrupción. Y eso está bien. Estamos viendo que ahora en Honduras se está replicando el modelo a una escala un poco menor por la OEA.
En el Perú la gente está demandando esto y todos los candidatos para la elección que tenemos próximamente hablan de crear esta comisión y en la región es un lugar común, México también lo está pidiendo. Sin embargo, y me parece fantástico porque el modelo ha demostrado que efectivamente puede generar una disrupción que hace la diferencia. El temor es qué pasa si mañana se va la CICIG y no hay un cambio sostenible, lo que decía la fiscal hace un momento. Es decir, si esto no se convierte en un ajuste institucional, va a ser un fracaso como el de las guerras de invasión, donde se va, se pone mucho dinero, se mata, después se retiran y nada cambia, e incluso las cosas pueden ser peor. En el caso de Brasil, lo que tenemos es este grupo fantástico de fiscales y este juez impresionante haciendo un trabajo extraordinario. No conozco, la verdad, si es que esto está teniendo un impacto institucional. He hablado con algunas fiscales del grupo, particularmente la que estuvo con nosotros en Panamá hace poco, y realmente parece que efectivamente ha generado una tracción que va a hacer algún cambio. Pero insisto en el punto, si es que no se aprenden las lecciones, y esto no se convierte en una reforma sustancial, porque la corrupción en nuestros países es estructural, es sistémica, no es una corrupción episódica. Si mañana estos esfuerzos anticorrupción se retiran, la estructura va a volver a sus orígenes corruptos. Y para eso entonces necesitamos cambios estructurales. Parte del problema de América Latina, que se expresa en los ejemplos que ha puesto la fiscal, es que la corrupción la hemos normalizado. Forma parte de nuestro estilo de vida. Si uno compara lo que ocurre en España con lo que pasa en cualquier parte de nuestros países, se va a dar cuenta que en España hay mucha corrupción muy visible, pero sin embargo a un ciudadano español no se le ocurre meterse la mano al bolsillo y pagarle a un policía o poner 20 euros en un expediente para obtener una licencia. En nuestros países eso ocurre todos los días y de alguna manera todos somos cómplices. No solamente la hemos normalizado, sino que la hemos internalizado como una forma de vivir. Si ahí no hay un cambio, que pasa por un cambio cultural, pero también por un cambio estructural en las instituciones, me temo que estos esfuerzos podrían quedar como esfuerzos episódicos que se estudiarán en la historia más adelante para decir, miren qué primavera, como la primavera árabe, ¿no? Que generó mucha ilusión y que hoy día tenemos a un Mubarak otra vez libre y circunstancias de ese tipo que no han generado ningún cambio sustancial. Okay. Gracias. Doctor Welter. Eu gostaria de falar um pouco também do papel da opinião pública no Brasil e o apoio que tem, desculpa, que já veio da sociedade civil. E, bom, dar um pouco de continuidade ao que disse o Dr. Ugaz agora, né? Porque realmente eu consegui observar nos meus 5 anos no Brasil muito apoio por parte da sociedade e uma melhora nas instituições também inspirados no trabalho que vocês fizeram. Mas pode falar um pouco sobre isso? Sim, pois não. Bom, eu até tinha feito uma anotação aqui quando o doutor Ugaz havia falado a respeito da necessidade de nós, enquanto instituições, trabalharmos não como pessoas, mas como grupos organizados, legalmente instituídos, sempre no propósito de um objetivo que não é imediato, mas um objetivo que é conduzir a solução de um problema que é muito maior do que aquele processo ou outra coisa. Eu acho que no Brasil nós tivemos uma evolução, e conheces a história recente do Brasil. Há alguns anos atrás foi julgado o processo que se chamou de Mensalão. Uhum. A Suprema Corte Brasileira, ela julgou alguns congressistas e um grupo de pessoas que se organizaram para roubar o Estado, para roubar o Brasil. Tá? Esse processo, que foi extremamente importante, se imaginava que seria o processo mais importante do Brasil. Agora nós temos o processo do que está se chamando de Petrolão. Antes do Mensalão, houve várias investigações pontuais que identificaram problemas de corrupção. Né? Nós estamos, o que eu vejo, enquanto procurador, enquanto cidadão, é que há uma evolução, inclusive de dimensão do trabalho. Né? Se começou com processos pequenos, novamente lembrando que a nossa democracia é recente, a democracia brasileira tem
tem pouco mais de 30 anos, 35 anos, né? Então, a questão da corrupção, ela ser endêmica ou sistêmica, ela está sendo identificada e está se tentando esclarecer, né? O Ministério Público, na atual constituição, na atual institucionalidade dele, é recente, é de 1988. Até 1988, o Ministério Público, principalmente o federal, do qual eu faço parte, ele atuava com pouca independência, com pouca autonomia. Então, investigava muito pouco, né? Nesses 35 anos, começou-se a apurar, identificar, trabalhar. Então, eu acho que é uma evolução institucional, né? E, obviamente, aí, respondendo à pergunta, acho que a participação da opinião pública, ela é essencial, né? Um colega meu, há 20 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, ele ficou célebre por investigar crimes praticados pela Administração Pública Federal, né? Na ocasião, e principalmente porque ele dava muita divulgação aos fatos que ele, às investigações que ele realizava, se dizia que ele era o único procurador no Brasil inteiro que trabalhava, né? Eu acho que isso não era verdade. Todos nós trabalhávamos um pouco e cada um no seu canto, né? E era um período logo após a redemocratização, então o Brasil estava evoluindo, estava avançando, né? A opinião, onde entra a opinião pública? Ela entra na medida em que ela começa a identificar aqueles agentes políticos que são corruptos ou que são coniventes com a corrupção, né? Ela é importantíssima no momento em que ela cobra das autoridades, ela cobra do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia uma atuação firme em face da corrupção, né? Eu acho que a opinião pública é indispensável, né? Mas, novamente, voltando para o início, eu tenho muito receio de onde nós vamos parar, né? Porque eu acho que é essencial que isso tudo resulte numa solução que seja institucional. Senão não vale a pena, não? Senão não vale a pena, né? O processo tem que ser cumprido, aqueles que estão sendo acusados, eles têm que ser processados, julgados, né? Os fatos têm que ser esclarecidos. E, ao final de tudo, nós temos as nossas eleições, onde a população pode escolher entre um candidato e outro, né? E, assim, a história deve avançar, né? Acho que nós quatro aqui somos servidores públicos, somos agentes públicos pagos pela população, e acho que o nosso dever é, de acima de tudo, trabalhar pelo povo, em favor do povo, né? Sem proselitismo nem nada, mas em favor daqueles que, ao fim e ao cabo, pagam o nosso salário, né? Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta técnica sobre os mecanismos que vocês estão usando. Pois não. A Lava Jato tem aproveitado muito de um aspecto relativamente novo no Código Penal brasileiro, que é a delação premiada, né? E também a prisão preventiva. Isso em inglês seria plea bargaining e preventive arrest, basicamente. E a equipe tem sido um pouco criticada, talvez por ter abusado um pouco desses mecanismos. Por que é preciso, por que é necessário? Nesse caso específico da investigação da Lava Jato, eu acho que é essencial, e essa pergunta ela tem sido repetida e repetida várias vezes, até lhe agradeço por novamente esclarecer, né? Não se utiliza a prisão preventiva como uma forma de investigação, propriamente, né? A prisão preventiva, ela pode ser decretada pela lei brasileira quando determinados requisitos estão presentes. No caso específico, nós temos solicitado ao juiz Moro a prisão preventiva de algumas pessoas quando nós identificamos que estas pessoas, porque elas ou são agentes políticos ou são empresários com altíssimo poder econômico, eles têm condições de interferir na condução do processo, tá? Uma pessoa que é diretor de uma companhia que é talvez a maior empreiteira da América Latina, ele tem um poder econômico tão grande
ele é tão poderoso que ele vai ter condições de interferir no processo. Né? Nós temos informações hoje que nos levam a crer coisas bastante estranhas. Nós temos tomado algumas cautelas no sentido de nos precaver, né, em relação a problemas e fatos que possam acontecer conosco. E nós temos identificado que estas pessoas, pelo seu poder econômico, pela sua capacidade de interferir no processo, elas têm que permanecer presas durante a investigação. É por esta razão. Né? Não há uma utilização da prisão preventiva como uma forma de coerção à delação deles. Né? Tanto que a maior parte dos investigados que fez um acordo, um plea bargain, eles não estavam presos. Né? Uma dessas pessoas que fez um acordo onde ele devolveu quase 100 milhões de dólares, ele não estava preso e nós não o conhecíamos. Né? Mas ele sabia que a investigação ia chegar nele e ele procurou um advogado e disse, olha, ele está doente também, está numa situação pessoal complicada. Ele procurou o Ministério Público e disse, olha, eu quero fazer um acordo. E ele devolveu 100 milhões de dólares. Né? Só 100 milhões? Só 100 milhões. Né? Então, é um exemplo que eu sempre trago para mostrar que a prisão não é um instrumento para forçar acordos. Né? Não é isso que acontece. Já, bueno, em pouco tempo, vamos abrir para as perguntas que vocês têm. Pero primero yo quisiera hacer una pregunta para todos, en realidad, tal vez comenzando con usted, doctor Aldana. Yo creo que es una pregunta que a mí me hicieron bastante, o varias veces cuando comenzamos la producción de la revista, que es una pregunta sobre coraje. Porque parte de lo que ustedes están haciendo, bueno, ustedes corren un riesgo personal en países como los países donde viven. Entonces, ¿cómo trabajan con eso en el día a día? ¿El miedo entra como un factor o hay que olvidarse? ¿Cómo hacen? Realmente, en un puesto como el que nosotros desarrollamos, Fiscal General de la República, no puede haber miedo. Lo que tiene que haber es un compromiso con el país, en mi caso, mi amor hacia mi país, hacia Guatemala, hacia su gente, me hace fuerte y desde luego me encomiendo a Dios todos los días y creo que cualquier esfuerzo vale la pena para tener un mejor país y la lucha contra la corrupción debe de enfrentarse con objetividad, con transparencia y con mucho coraje, por supuesto. Doctor Velázquez. Yo creo que el temor es algo natural cuando se enfrentan poderes de esta naturaleza. Lo importante es no dejarse dominar por el temor. ¿Y cómo no dejarse dominar por el temor? Tal vez la convicción de justicia, la convicción de que se está haciendo algo por un país, que se está haciendo algo por personas concretas, por sociedades concretas, no es abstracto. Y la lucha contra la impunidad por eso tampoco es abstracta. Eso se concreta cada acción que se realiza, cada gratitud que se recibe, cada expresión de la sociedad. Eso va fomentando, aumentando, incrementando esa convicción de justicia. Si tenemos esa convicción y tenemos la decisión de luchar por lo que creemos, podemos llegar a resultados de esta naturaleza. Gracias. Doctor Ugaz, ¿algo para agregar a eso? ¿O porque usted también se enfrentó con... Bueno, yo sí tenía miedo. Bueno, hay que tomar precauciones, obviamente. Había un equipo de seguridad que se encargaba del asunto. Yo recuerdo
que estuve algunos años antes en Colombia, precisamente hablando con un juez amigo, Alfonso Velázquez, que fue asesinado horas después de la conversación que tuve yo con él, que estaba haciendo la investigación sobre los cárteles de Cali. Y es eso lo que se ha dicho. Hay una reserva moral en nuestros países, aunque a veces uno pierde la esperanza, hay una reserva moral que cree en utopías, ¿no? Y una utopía es que las cosas pueden cambiar. Este filósofo Jean-Manuel Serrat dice que la vida sería un ensayo para la muerte si es que no tuviéramos utopías. Y yo creo que de alguna manera la utopía de la integridad, de la justicia, de la no exclusión y equidad en nuestros países es lo que mueve estos motores de personalidades tan fantásticas como las que hoy están haciendo su tarea. Que a la larga no es otra cosa que hacer lo que uno tiene que hacer, porque en el fondo no estamos haciendo nada extraordinario más que cumplir con nuestra tarea, ¿no? Doctor Welter. Concordo plenamente. Eu acho que nós nenhum de nós está fazendo, ou eu pelo menos, não me sinto fazendo nada extraordinário além da minha função. Eu e os colegas lá de Curitiba, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E nesse sentido, obviamente temos receios, adotamos as nossas cautelas, mas não há um medo de alguma consequência maior ou menor. Obviamente ninguém se expõe. Todos temos as nossas cautelas. Mas o sentimento de que se faz, se cumpre uma função, ele é maior. Vamos trabalhar, baixar a cabeça, fazer o que tem que ser feito e ver o resultado. Ok, obrigado. I'd like to open up now to questions from the audience. Because of translation and other things, it's very important that you have a microphone. So I believe Becky there in the back of the room. Please raise your hand if you'd like to ask a question. We have one all the way over here, if you don't mind. Thank you. And please, if you'd be so kind as to identify yourself and then ask your question. Thank you. Eu tenho uma pergunta para o Sr. Welter. Meu nome é Anthony Venezia e eu trabalho com Energy Intelligence. A nossa empresa escreve sobre o setor de energia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A minha pergunta, senhor Welter, é, obviamente, o caso Lava Jato tem tido um impacto forte, negativo, no setor de petróleo e gás no Brasil, especialmente no momento onde o Brasil está economicamente fraco. Eu gostaria de saber como é que o senhor e os seus colegas veem isso, veem o que está acontecendo no setor de petróleo. Obrigado. Desculpa, eu esqueci seu nome. Anthony. Eu queria colocar, fazer uma responder a tua pergunta por um outro aspecto, né? Eu acredito que do ponto de vista institucional das empresas seja muito melhor que determinados fatos criminosos eles sejam apurados e esclarecidos do que se continue a trabalhar com uma empresa que endemicamente estava envolvida em corrupção. E mesmo saindo um pouco da questão da Petrobras, eu acho que todo empresário sério, digno, ele tem muito mais interesse em trabalhar com uma empresa que o negócio, que o contrato vai ser firmado de forma leal, de forma legítima, sem a cobrança de nenhuma vantagem indevida. Então, eu vejo o nosso trabalho não como algo ruim para a Petrobras, mas eu acho que é alguma coisa muito boa para a Petrobras. Os contratos da Petrobras, eles tendem a ser feitos por preços justos, por preços razoáveis. Obviamente, que o que está sendo esclarecido, o que está sendo apurado, é um conjunto de fatos muito grande. E que isso provavelmente vai ter alguma consequência, já teve consequências econômicas para a própria Petrobras. Mas eu não vejo como se possa, de alguma forma, simplesmente olhar e dizer, não, nós não vamos apurar isso aqui porque isso faz mal para a Petrobras. Acho que muito pior é, deixe a Petrobras ou deixe outras estatais ou outros agentes públicos a continuar a cobrar propina do que não investigar. Eu não sei se esclareci ou se respondi. Obrigado.
Dr. Rogowski, vamos a aceptar una, we'll take another question now in a moment, but while we do that, please raise your hand if you're interested in asking one. But Dr. Rugas, te iba a pedir que tal vez amplíes un poco la respuesta a eso. ¿Cómo se justifica o cómo se explica para la población en general que una acción anticorrupción puede tener un costo en el corto y mediano plazo, pero que es para el bien de todos en el largo plazo? ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, ahí hay un reto de cómo comunicar y conectarse con la población, ¿no? Porque creo que efectivamente lo primero que hay que hacer es que el pueblo entienda de qué estamos hablando y cómo le afecta. Es curioso, pero la corrupción es un crimen que tiene víctimas invisibles. Las víctimas muchas veces no son conscientes de que son víctimas, ¿no? Yo cuento que he escuchado en un documental preguntarle a una señora muy pobre qué pensaba de este candidato político, y ella dice: a mí en realidad no me importa porque yo soy muy pobre, entonces la corrupción a mí no me afecta, ¿no? Afecta a los que pagan impuestos, a los que tienen dinero. Y esa señora no sabía que ella era la víctima principal de estos actos de corrupción. Entonces, en la medida en que se haga visible esa circunstancia, puede haber una conexión entre el acto anticorrupción o el proceso anticorrupción y el apoyo de la opinión pública en ese sentido. Pero lo que se decía hace un momento también es real. Los corruptos reaccionan, controlan medios de comunicación, están permanentemente lanzando mensajes. Yo no conozco un corrupto que no diga que no es un perseguido político. Y no conozco un solo caso de corrupción en América Latina donde digan que las medidas cautelares son excesivas, donde no digan que son excesivas y que esto es desproporcionado. Ahora lo hemos escuchado en Panamá. Meten preso a una persona, claro, es de la élite blanca del país, y se arma un escándalo, ¿no? Y dicen esto es desproporcionado, pero hay 200 presos en condiciones similares y eso no genera ninguna reacción. Entonces, la forma como se comunica en el contexto de un proceso anticorrupción es muy importante. No solamente tomar las acciones, sino que eso conecte con la opinión pública para que haya un proceso de acompañamiento. Gracias. Another question, please. Oh, I'm sorry. Okay. Becky, we're going to make you walk again. Please. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Juan Antonio Benar, de la Misión Permanente de Guatemala, de Naciones Unidas. Muchas gracias por organizar el evento y gracias a los panelistas. Antes de realizar mi pregunta, quisiera agradecer el trabajo que hace doña Telma en Guatemala y el comisionado Velázquez. Y mi pregunta básicamente es dirigido al comisionado Velázquez. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Que si bien es cierto, la CICIG es un ejemplo de una buena práctica en América Latina y de hecho a nivel mundial, y está teniendo un efecto dominó en América Latina. ¿Cuál es su recomendación para que un Estado democrático como es Guatemala en un futuro pueda tener su modus operandi sin una comisión internacional y que pueda trabajar con la práctica y el principio del check and balances, del peso y contrapesos en el país? Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones que usted le podría dar para que en un futuro, esperamos no lejano, el país pueda desarrollarse sin la necesidad de tener una comisión internacional en el país? Muchas gracias. Gracias. Creo que tiene mucho que ver con ya temas que se han planteado por compañeros panelistas. Hay que lograr que estos procesos se consoliden, que sean irreversibles, pero eso supone que debe existir una voluntad de Estado por considerar que la administración de justicia, la material, la administración, pues, los funcionarios, las capacidades de investigación, los jueces, tengan condiciones de poder desarrollar efectivamente su trabajo. Dicho de otra manera, es indispensable que el Estado fortalezca la administración de justicia. En Guatemala, ya lo había planteado de alguna forma la fiscal al inicio, en Guatemala hay una situación realmente grave, podríamos decir,
dramática de desatención al sector justicia. Dramática de tal naturaleza que de 340 municipios que tiene el país, solo hay fiscalía municipal en 34 municipios. Es decir, el 10% de los municipios de Guatemala tienen fiscalía municipal. Hay una debilidad también en las otras unidades de fiscalía que operan en la capital, porque no obstante que están en mejores condiciones, que pueden tener nunca son bastantes, pero más funcionarios, sin embargo, están en absoluta incapacidad de afectar sensiblemente la impunidad que hay en el país. Nosotros en Guatemala venimos insistiendo en el tema. ¿De qué manera, por ejemplo, el acumulado de impunidad que hay por delitos de homicidio muestra a la tasa de homicidios existente actualmente? Es un promedio de 6.000 homicidios anuales. Con las capacidades actuales del Ministerio Público en los fiscales que se dedican a investigar delitos contra la vida, si no se cometiera, si no se hubiera cometido, porque ya van cientos de homicidios este año, pero si no se hubiera cometido ningún homicidio a partir del 1 de enero del 2016, los fiscales lograrían nivelar la impunidad, superar la impunidad acumulada, tardarían hasta el año 2031, sin una sola investigación nueva de homicidio. ¿Qué muestra eso? ¿Qué muestra esa dificultad en el Ministerio Público o esa falta de cobertura? También lo hemos venido insistiendo, muestra una actitud del Estado frente a la justicia. ¿Cuál entonces es la recomendación? Que se piense seriamente, no solo por el Estado, sino también por la sociedad guatemalteca, que se piense seriamente en fortalecer su aparato de justicia. Lo que se ha venido haciendo por parte de la CICIG apoyando al Ministerio Público son pequeñas cosas que, dada la magnitud de la impunidad y dada también la, podríamos decir, espectacularidad de algunos de esos casos, ha generado todo este boom. Pero si nos sentamos con tranquilidad y examinamos cuáles son las condiciones efectivas de luchar contra la impunidad, las condiciones materiales, no las ideales, sino en las condiciones en que se encuentra el país ahora con un Ministerio Público en este nivel de precariedad, y entonces también con un organismo judicial en este nivel de precariedad. ¿Es posible una lucha cierta, exitosa, contra la impunidad? Y ahí estaría, en lo que ha afirmado José Ugas, que ha sido una de las, realmente de las reflexiones permanentes que mantenemos. ¿Cómo lograr que un proceso de esto, como el que se ha iniciado en Guatemala, sea realmente irreversible? ¿Cómo conseguir que constituya una voluntad real del país? Y la única respuesta es con la atención adecuada. Lo importante que se ha hecho hasta ahora, con toda humildad, lo importante que se ha hecho hasta ahora es solo demostrar que la lucha contra la impunidad es posible, que la lucha contra la corrupción es posible, pero ganarle la carrera a la corrupción, ganarle la guerra a la impunidad, esa es una tarea realmente titánica que demanda grandes esfuerzos del Estado. Gracias, doctor. Yo solo quería enfatizar que, bueno, estamos hablando mucho de Guatemala hoy, pero es principalmente por el éxito que ustedes han tenido y estamos celebrando lo que es un caso positivo, y no hay que imaginarse que los problemas que estamos hablando de la precariedad, por ejemplo, en el caso de la justicia guatemalteca, obviamente no es un caso excepcional en la región. O sea, estamos ante un ejemplo, el ejemplo que ustedes conocen, pero es bastante común en la región los problemas que estamos hablando.
Otra pregunta. Yes, right here. Thank you very much. My name is Alfonso Diaz. First of all, el fiscal Velázquez, como dice el segundo himno nacional de Colombia, ay, qué orgulloso me siento de ser un colombiano por personas como usted. I don't know if you might take your UN mantle out, but what's your opinion of the state of justice in Colombia? And moreover, do you think that the U.S., where two of the highest ranking Uribe administrations servants, public servants, actually one of them are designated here, have escaped the arms of the Colombian justice? And the last time I checked, they seem to be enjoying the good life here. Do you think that that's something that should be pursued? Thank you. Como se ha afirmado, realmente el problema de la justicia es en mucho un problema de la región. Y Colombia no escapa también a problemas en ese aspecto. Hay igualmente influencias perniciosas de poderes paralelos en el país. Hay, podríamos decir, una vocación de institucionalidad que va permitiendo hacer algo más sólido el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. Pero hay también, y quienes tengan alguna aproximación o hayan tenido también en el pasado muy reciente alguna aproximación a la justicia colombiana, sabrán de grandes dificultades que se están atravesando en el país por cuestionamientos respecto de altos funcionarios del Poder Judicial, porque hay en muchas ocasiones impunidades selectivas, porque no existe una verdadera independencia en la administración de justicia, porque tal vez lo ocurrido en el pasado reciente, cuando se investigaba, y estuve en ese escenario precisamente, cuando se investigaba la relación de congresistas con el narcoparamilitarismo, en lugar de producirse como debía suponerse, en lugar de producirse una reacción desde el propio Ejecutivo para que esta actividad de investigación se consolidara, pudiera ser duradera también en el sentido de romper esos lazos de corrupción con la política, más bien se optó por actividades de persecución contra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay situaciones que ya en el tema específico de Colombia, que desafortunadamente no tenemos mucha posibilidad de tratar en este escenario hoy, pero que muestran que igualmente requiere una atención muy especial. Gracias. We have time for maybe two or three more questions. Yes, right there, right by you, Becky. La primera mujer de la noche, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Indira Murillo, soy colombiana y trabajo para el Van Center. Una pregunta, ustedes han hecho todo el tiempo énfasis en el tema de lucha contra la corrupción desde la Administración de Justicia, pero me parece importante también enfatizar en temas de control ciudadano, veeduría ciudadana y control social. ¿Ustedes cómo pueden ver esa conexión que se pueda dar entre fortalecimiento de veeduría ciudadanas un poco aparte de la estructura del Estado? Bueno, Transparency International viene haciendo eso hace muchos años. Hemos desarrollado toda una metodología. Hay países donde realmente esto funciona bastante bien.
estamos en un empeño por llevar esta propuesta, por ejemplo, a la banca multilateral, al Banco Mundial, al BID, esto donde, claro, parte del problema es que hay una desconfianza en la sociedad civil. Y los gobiernos e incluso instituciones intermedias no siempre confían en la sociedad civil y creen que uno está ahí para hacerles la vida más complicada, cuando en realidad parece mentira esto. Incluso en eventos como el de la UNCAC, la Convención de Naciones Unidas, hay reuniones a donde no dejan entrar a la sociedad civil y los gobiernos hablan ahí en su, una suerte de confabulación. Entonces, la sociedad civil está dispuesta, está interesada, está probado además a nivel global que donde hay un público vigilante, las posibilidades de corrupción se reducen sustancialmente. Pero creo que el reto en ese caso en particular es romper este círculo de desconfianza, construir una relación mutua en la que los ciudadanos organizados puedan efectivamente convertirse en ojos y oídos para denunciar y perseguir casos de corrupción. Estos casos de monitoreo ciudadano, presupuestos públicos, cabildos abiertos, son muchas las metodologías que hoy día se aplican. Nosotros hemos creado también en muchos de nuestros capítulos lo que llamamos los ALACs, que son una suerte de observatorios legales anticorrupción, y eso permite estar observando los procesos y denunciar. Pero no siempre existe la voluntad política y en esos casos ya nuestro papel es de alguna manera generar la presión social para poder hacerlo, ¿no? Okay, gracias. I'd like to take two questions at once now. Let's start with Carlos up here, if that's all right. Up here at the very front. And then... Eu vou fazer a pergunta em português, que eu vou endereçar ela ao meu conterrâneo, Dr. Welter. Primeiro, eu gostaria de começar discordando um pouco de algo que você falou. Eu acho que o trabalho seu e de todos vocês realmente é um trabalho extraordinário e vocês todos têm o nosso mais profundo respeito pelo que vocês têm feito pela região. A minha pergunta a você é o seguinte: você acha que o processo, dois anos depois, em que começou o Lava Jato no Brasil, é um processo que já começa a estar institucionalizado ou é um processo que ainda está frágil, com uma oposição muito grande e demasiadamente dependente de trabalho extraordinário de pessoas como você? So, antes de começar, I'd like to take one more question, just so we can take the woman in red, right there, please. Gracias. Bueno, primero quiero felicitarlos por el evento. El tema es muy interesante. Bueno, mi nombre es Katia Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso. Digamos, es una reunión muy, muy pertinente en estos momentos y ojalá que haya una segunda parte. Quizás el siguiente evento pueda incluir también a representantes de la MASI, que se acaba de crear en Honduras, y representantes del Grupo de Expertos Independientes de Ayotzinapa, que es también un mecanismo heterodoxo, ad hoc, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para trabajar en un caso concreto en México. Yo tenía una pregunta muy concreta para Iván y para José. Sobre todo, bueno, Iván mencionó mucho y lo resaltó el tema de la necesidad de que los estados promuevan o se preocupen de sus poderes judiciales y sobre todo promuevan la independencia judicial. Entonces, yo quería pedirles simplemente algunas recomendaciones en este sentido. ¿Qué recomendarían en la realidad actual en la región con los problemas que tenemos para poder tener poderes judiciales más independientes? Gracias. Primeiro, você, doutor. Obrigado. Bom, eu acho que há uma palavra que talvez possa responder essa pergunta, né, que é a institucionalidade. Nós precisamos trabalhar no Brasil, e imagino que nos demais países da América Latina e talvez outros países onde a corrupção se faz presente, na África, na Ásia e na Europa e onde mais, né, com instituições fortes, que não se façam, que obviamente se fazem por pessoas, mas não pelo esforço de um ou de um grupo, né? Acho que é essencial que os agentes políticos, que os cidadãos, os empresários, que todos saibam, ou melhor, não só saibam que não devem se envolver com corrupção, como se comportem dessa forma, né? Acho que passa pela educação, passa pela formação
de bons professores, passa pela formação de bons políticos, né? É um problema que é institucional, que eu vejo, no meu país, pelo menos, no nosso país, né? E do ponto de vista do Ministério Público, e essa é uma preocupação que todos nós lá temos bastante, o nosso sentimento, e vou falar aqui acho que em nome dos colegas também, é no sentido de mostrar, olha, a solução jurídica para esse problema é essa. A consequência jurídica para um ato de corrupção é essa. É a prisão, é a perda dos bens, é eventualmente uma saída da vida pública, né? Eu acho que a função do Ministério Público nesse momento, ela é no sentido de clarear os fatos, né? Houve um ministro da Suprema Corte americana que disse que o melhor desinfetante é a luz do dia, né? Botar os fatos no sol, eles ficam claros, eles clareiam. Todo mundo vê o que aconteceu. E vendo o que aconteceu e vendo as consequências que podem advir daquele fato, eu acho que nós vamos mudar o país, né? E, voltando daí à pergunta, acho que a gente não pode depender efetivamente da ação de um grupo. Nós dependemos da ação de todos, né? Do cidadão que leva o fato ao Ministério Público, que cobra do Ministério Público, que cobra da polícia, que cobra do juiz, né? E aí, já respondendo também, acho que nós precisamos que a população cobre do Ministério Público, que a população diga ao Ministério Público, olha o fato grave que está acontecendo, qual a providência que o Ministério Público vai tomar em face dele, né? Eu me vejo como servidor público, eu sou empregado do povo, eu tenho que prestar contas dos meus atos. E nesse sentido eu recebo a cobrança não como uma coisa, não como algo negativo, mas como algo assim, olha, eu preciso resolver esse problema porque a minha função é essa. E, no momento em que todos os membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia, verem a necessidade de trabalhar, de agir, eu acho que a gente vai conseguir começar a movimentar mais o país e levar e passar, nesse sentido, um recado a todos aqueles que se envolvem com corrupção. Não faça isso. Vai ter consequência, né? Desculpa me alongar um pouquinho mais. Houve uma jornalista americana que foi entrevistada pela Folha de São Paulo, que é o maior jornal do Brasil hoje, há algumas semanas atrás, e ela colocou assim que o que mais espantava ela no Brasil era não a certeza da impunidade, mas o sentimento de parte da elite brasileira de que os seus atos não estão sujeitos à lei, né? Quer dizer, uma parte corruptora e corrompida pratica os seus atos ilícitos e não se vê o alcance da lei. Isso nós temos que mudar. E eu acho que isso nós estamos mudando, né? Dá o recado, olha, quer praticar corrupção? Pode praticar, mas vai ter uma consequência, né? Eu acho que esse é o principal recado que tem que ser passado. E acho que a partir daí nós vamos tentar mudar um pouco o país. Obrigado. Doutor Lugas. Bueno, el tema de la independencia judicial efectivamente es fundamental en esta materia, lo dicen los principios de Bangalore y todos los que han trabajado estos aspectos. ¿Qué atenta contra la independencia judicial? El control político, el control económico y últimamente la corrupción propia del sistema con un actor nuevo en la cancha que es el crimen organizado, particularmente en nuestra región, y que juega un papel fundamental. Estamos hablando de grupos de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de inmigrantes, que son organizaciones que manejan muchísimo dinero. ¿Cómo se puede romper esto? El control político pasa fundamentalmente por los sistemas de nombramiento y selección que tenemos en nuestros países, que lamentablemente en muchos de los casos son de alta interferencia política. El presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema, el presidente es el que elige, los congresos son los que hacen de alguna manera la preselección, y eso evidentemente genera una sujeción política, salvo personalidades extraordinarias que se mantienen por razones personales alejadas de ese tipo de circunstancias. Pero en realidad hay que buscar sistemas de control neutros
El caso peruano es, una vez más, un mal ejemplo, porque se alejó del control político por la designación del presidente, se formó un Consejo de la Magistratura y ese modelo ha fracasado por la propia decadencia de las instituciones que lo conforman. Pero hay que romper el control político, creo, para ese nivel de interferencia. En cuanto al control económico, evidentemente esto pasa por jueces idóneos que tengan una remuneración razonable y un poder judicial y un ministerio público, como se ha señalado, que tenga un presupuesto que le permita llevar adelante y con dignidad su trabajo. No puede ser que fiscalías o juzgados no puedan movilizar al personal porque no tienen dinero para la gasolina, por ejemplo. No pueden salir de su juzgado para hacer una diligencia porque no hay partida para eso. Entonces, evidentemente, donde hay falencia económica, el control de los grupos de poder, ya sea económicos del sector privado o del crimen organizado, se convierten de alguna manera en un elemento de penetración que termina rompiendo la posibilidad de independencia. Entonces, hay que revisar los mecanismos de selección, designación y también de asignación de recursos si es que queremos tener realmente actores y operadores judiciales y fiscales que sean realmente independientes. Gracias. Well, we're nearing the end here, and before we conclude, if you'll permit me just a very short plug. America's Quarterly, our magazine, was the one that organized this event tonight. You see that you have copies there in your seats. The stories of all of these people is represented. We did profiles of them here in the magazine. We also delved into more depth into the story of what happened in Guatemala in 2015 and the extraordinary events there. We have a special promotion right now where we're asking people to subscribe, and for $1 they get 2 issues. And it's a really broad focus on politics, business, and culture in Latin America. So if you liked what you heard tonight, if you enjoyed tonight's program, I would humbly ask you to please consider subscribing. So I'd like to give the final word to Dr. Aldana. Después de haber escuchado todo, disculpa por la después de haber escuchado todo esto hoy, el riesgo es que nos vayamos de aquí y que acabe solo en las palabras que hemos dicho y varios sentimientos positivos y diagnósticos interesantes, pero para que sea un cambio duradero, ¿qué debemos salir de aquí a hacer? Para el caso de Guatemala, yo sé que muchos guatemaltecos y guatemaltecas han seguido este evento y sin lugar a duda el mensaje está claro. Lo que hemos logrado es apenas un pequeño paso de la magnitud del trabajo que hay que hacer en el país y tener mucha claridad en que debemos de fortalecer a las instituciones del sector justicia especialmente. Fortalecer su autonomía, fortalecer su independencia, que va desde la independencia propiamente de los funcionarios, pero también de la institución a través de presupuestos adecuados, y que cuando hablamos del sector justicia, en el caso de Guatemala, estamos refiriéndonos a varias instituciones. No podemos fortalecer solo a una de ellas porque las demás no van a funcionar. Tenemos que fortalecer al Ministerio Público, a los Tribunales de Justicia, al Instituto de la Defensa Pública Penal, a la Policía Nacional Civil, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Si realmente queremos un país diferente, indudablemente debemos de apostar a la justicia. Okay, gracias. Please join me one more time in saluting tonight's panel. Thank you very much. Thank you. Okay.